La etapa estival comenzará en Cienfuegos con el reencuentro en formato virtual de amantes de la música. El fiestón, como también se le conoce a este evento, se presenta como una iniciativa atractiva para todos, pues esta edición incluye concursos para lograr mayor interactividad con los públicos. Estamos desarrollando novedades artísticas a partir del lanzamiento de tres importantes concursos que ya están hoy en las redes sociales y en las plataformas digitales del festival. En este caso, la página del festival, Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar. En esta oportunidad, un concurso de cover musical en el que todos los artistas profesionales y aficionados del país pueden participar con un cover musical de las agrupaciones Caramba, Toques de Río, David, Ernesto Blanco, y músicos cienfuegueros como Rolo Rivera y La Fábrica Alternativa. Artistas de la talla de David y Ernesto Blanco, Caramba, Buena Fe y otros músicos cienfuegueros participarán a través de las plataformas oficiales del mencionado festival. Además, con las facilidades que otorga la red de redes, se transmiten a diario producciones con artistas locales, así como de homenaje al Benny Moré. Esto contribuye al desarrollo de jornadas prefestival con nuevas propuestas. Todos los días hay un segmento dedicado a los cubadiscos de Cienfuegos, aquellos artistas nominados y que han recibido premios cubadiscos a lo largo de la historia de este certamen tan importante de la música cubana. Un segmento dedicado a los, a los cantautores de la música infantil, donde estará Rosa Campo, Belkide López Fundora, Dustin Polo, también estaremos con lo más alternativo, Roro Rivera, Nelson Valdés, Lázaro García, exponente de la nueva trova y seguidores, y estos jóvenes seguidores de su qué hacer, y también estaremos con otras agrupaciones como el Sexteto de Sones Los Naranjos y el dúo 9000 Froilán. Es así que del 9 al 11 de julio, Cienfuegos y toda Cuba tendrán acceso a uno de los más variados acontecimientos culturales que contribuye a que la música siga llegando a la gente aún en tiempos de pandemia. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.